Y junto con esto, bastante más. La satisfacción fue de que los peloteros rookies se desarrollaron. Juan Rincón, novato del año. Baker Graterol, tremendo año. La game, esa es la mayor satisfacción. Cuando tú tienes fe en ti mismo, cuando haces las cosas con amor, tú tendrás temporada como la que yo tuve. Eso que ya Venezuela es hora de que de esa posición también a nivel nacional, ¿no? Que es representando a nuestro país de Venezuela, dar un título que se haya pedido. Barquisimeto de fiesta, con Cardenales campeón. Ahora le pide al béisbol muchas fiestas como esta. Caribe 1949. Venezuela, como el cervecería de Caracas de puros criollos, ocupó el segundo lugar. Y después Panamá y Puerto Rico con Spurcola y Mayagüez, respectivamente. La pregunta es,
¿Recuerdas cuál era el line-up regular del Cervecería de Caracas? Dentro de poco la respuesta. Banco de Lara, oficio y beneficio para usted, presenta la respuesta de la semana. En la Serie del Caribe de 1949 en La Habana, el equipo de puros criollos de Venezuela alineaba con Luis Romero Petit en tercera base, Luis Olivero en segunda, Dalmiro Quinol, right fielder, Vidal López o Rafael García Cedeño en left field, Alfonso Carrasquel, shortstop, Ramón Fernández, primera base, Héctor Benítez Redondo, center fielder, Guillermo Bento, receptor, y lanzaban el Carrao Bracho, Julio Bracho, Domingo Barbosa, Román Buenmayor, Daniel Canónico y Luis el Mono Zuluaga. Otra pregunta en el próximo programa. La dama de la semana. Hoy, Mari Montes, caracista y anunciadora interna del Caracas. Cambios en la defensiva del equipo de Oro de Caracas. Carlos Méndez entra a cubrir la primera bonita por Roberto Martínez. Ella es fanática del Caracas de las más frenéticas, por lo que en esta posición es una mujer feliz. Yo venía para el estadio siempre, desde chiquita, y fanática de los Leones de Caracas muerto. Como tenía mi acreditación para estar en el palco de prensa, hice amigos de los periodistas que cubren las fuentes, Don Tarjeto Párraga. Sus relaciones con el copropietario del club y su calidad como locutora profesional le llevaron al palco de transmisiones. Y un día, el equipo, así fue hace 3 años, ya, el equipo está ganando en el juego inaugural y el León no lo ve. Yo subo y le digo a Oscar, mira, yo paré una entrada y otro poste, y otro poste, para que cuando para alguien ganara, el León se escuchara riendo, que no te pasa, que no sé qué, eso fue el Roma. Entonces me dice, no, este Montazo, que es el que estaba en ese momento como anunciador interno, no es caracista. ¿Por qué tú no sabes ese trabajo? Yo pensé que me estaban tomando el pelo y le dije que sí. Mari Montes, periodista graduada y galardonada por su programa radial, ha sido la primera anunciadora del béisbol, por lo menos en la capital. Yo creo que si antes de mí una muchacha se hubiera atrevido, creo que ocurrió en Zulia. Alguna vez la anunciadora de Luisa Paricio Grande fue una mujer. Pero hacerlo con un equipo como Leones de Caracas, por ejemplo, y dedicar, yo tengo todos los días un hito en la radio que sale 6 veces al día hablando de béisbol todos los días del año. Durante el sprint training, cuando hay descanso, siempre, gracias a Dios, el béisbol nunca es un caliche. Ahora, en un ambiente predominantemente masculino en su interior, todos esos hombres que hacen el espectáculo no resultan terriblemente machistas. Los hombres son muy caballerosos en el béisbol, desde los jugadores hasta los anotadores, pasando por los managers de los equipos, por los umpires, todos son muy caballerosos. Y ella no desecha la posibilidad de que alguna vez un hombre del béisbol llegue a ser su compañero para toda la vida. Sin embargo... Realmente no me lo he planteado. Creo que llegar a involucrarme de esta manera con la fuente aún... No sé, no lo he pensado realmente. Pero tendría que ser ya un pelotero, si no retirado, ya bastante veterano, ¿no? Porque estos muchachos que están aquí son todos muy... Vamos a decir que ya yo pasé a otra liga, ¿no? Mari Montes, periodista, locutora y una dama muy dentro del béisbol y especialmente en el corazón de los Leones del Caracas. Atención al público del encuentro del Martín Pimentel. 5 auditorios completos. La Grande de Magallanes, 3 carreras. Cardenales de Lara, 4 carreras. Thank you.
pasado se ha oído siempre decir que no existe allá ni aquí quien me quite lo bailado. Dominicana, Luis Polonia.
de Venezuela, Jesús Azuaje. La figura del momento. Es producto exclusivo de la organización Cardenales del AR. Desde sus días de novato como pelotero, viste este uniforme. Y en Canadá y en Estados Unidos, el de los Blue Jays, con quienes es ahora manager doble A. En dos campeonatos venezolanos dirigiendo, ha logrado dos clasificaciones y el título de este año que lo mantiene ahora ocupado en la Serie del Caribe. Por todo esto, Omar Malavé es hoy la figura del momento. Viernes. Después de 0 bolas y 2 strikes más 4 fouls, José Hernández disparó su segundo cuadrangular de la Serie del Caribe para poner a Puerto Rico arriba 2-0. Era el octavo inning. Los mexicanos empataron en el cierre de ese mismo tramo con doble de Darren Brinkley. Pero los boricuas anotaron la de la victoria en el noveno sin siquiera hacer contacto sus bates con la pelota. Pase por bolas para José Valentín. White pitch de Andrés Berumen lo llevó a segunda. Avanzó a tercera por otro wild y arribó a home con la carrera ganadora merced a error en el tiro del receptor. Tommy Peña demostró profundidad notable como manager en el juego de anoche. Por eso las Águilas de Dominicana les ganaron a los Cardenales de Venezuela, no obstante cuadrangular de Mati Ordóñez, que los puso adelante 1-0 en el segundo inning. Delgado en el quinto inning también sin gente en base. Pero Quisqueya ganaba de todas maneras 3-2 y con una combinación de 6 lanzadores enredaron al poderoso lineup venezolano hasta enterrarlo con final de 5-3. La próxima semana. Dominicana es uno de dos países nuevos en la Confederación del Caribe, México el otro. Pero la producción de peloteros quisqueyanos para las grandes ligas en los últimos años ha sido la mayor en la historia del béisbol. 4 figuras de aquel país hablan de su pelota y de su equipo en la serie. Porque me hice mucho mejor bateador, me hice mucho mejor trotero. Y como te dije, no puedo esperar ya que llegue un entrenamiento, o sea, tengo mucha ansia de ti con un deporte de Puerto Rico. Es una sorpresa que hubiese aquí, porque yo creo que nadie se pensaba que el equipo de Pilar iba a llegar a ser el equipo. Y con este equipo joven, con la confianza que le dio el manager sin amor. Ya ustedes a Pedro Martínez, me tienen ahora como el número uno del equipo. Todavía ni siquiera ha firmado el contrato, pero eso se va a solucionar, pues yo tengo que esperar. Mira, es difícil porque todavía tú crees que tú puedes. Entonces ya después de tomar una decisión, tú no puedes echar para atrás. Entonces no me importaba más que gozar el juego desde la cueva.
Esta historia completa la próxima semana. Juan Veneno será en el próximo programa.